Okay, so we are live. Yes, ya estamos en vivo. So, hey guys, hello, hello, welcome to Miss Harumi Live. Welcome to another class. This is lesson 30. Yeah, clase 30, lesson 30. So, hello guys, how are you doing today? Let's see how many people is here. Let's see. Well, it's 1 minute left. So yeah, hello guys. Hello, 15 people, hey, hello. Let's see, okay, if there are some comments. Hey guys, how are you doing? This is Miss Harumi. Les saluda Miss Harumi. Yes, today is Saturday. Y como es de costumbre, todos los martes, jueves y sábados y domingos tenemos clase gratuita. So today is Saturday. Nos toca una clase más gratuita. De hecho, today we have lesson 30, lección número 30. Y aquí estamos. Hey, Nelson, Carla, Rigo, hello, how are you doing? I hope you're fine. Espero que estén bien. De hecho, el día de hoy tengo un nuevo estudiante, Japanese sitting here. Yes, lo vamos a conocer en unos minutitos, ¿ok? But in the meantime, mientras tanto, voy a comentarles que estoy muy feliz. I'm very glad. You know why? Porque ya somos más de 7,000. So I'm so glad. Thank you so much for your support. Muchas gracias por el apoyo. Estamos creciendo poco a poco y la verdad me emociona mucho. Haber crecido, aún recuerdo mis primeros 100 seguidores y ahora ya estamos en 7,000. So I'm very glad, guys. Thanks a lot, thanks a lot. Creo que estamos haciendo un buen trabajo juntos, like a team, como un equipo. Yes, I like to teach, you like to learn, a mí me gusta enseñar y a ti te gusta aprender. So, esta página es para justamente eso, impartir más conocimiento sobre el idioma inglés. So, thanks a lot. I'm really glad to be here with you once again. And I have a new student, como lo comenté. Tengo un nuevo estudiante. Ya lo vamos a conocer en un poquito. Let's see. Y recuerden, chicos, que el día de hoy vamos a seguir con Simple Past. Así es. El día de hoy vamos a ver algunos ejemplos más. Simple Past. De hecho, la clase pasada hicimos una breve introducción al Simple Past, ¿no? Donde estuvieron adivinando los personajes y cosas por el estilo, ¿ok? So, el día de hoy vamos a ver un poquito más de Simple Past con más ejemplo, más contexto y por ahí una que otra palabra de vocabulary que también te va a ayudar a ampliar tu léxica, ¿ok? So, hey, Rosmila, ya se unió Rosmila. Claro, ella también estuvo aquí en Zoom conmigo. Hello, Patrick. Hey, guys. Hello, hello. No se olviden, chicos, de que este en vivo son todos los martes, Tuesdays, jueves, Thursdays, sábados, Saturdays, and domingos, Sundays. ¿A qué hora? At 6:30, a las 6:30 hora peruana, por supuesto, desde aquí Perú, transmitiendo esos días clases gratuitas para ustedes. Así que si me ayudan a compartir, muchas más personas se van a poder enterar y estar aquí también en Zoom para que puedan practicar su inglés. Ok, guys, so yeah, thanks a lot. So let's see, vamos a empezar a presentar a mi nuevo estudiante. De hecho, él está en mi club de conversación también on Sundays, los domingos. So, let's see. Hey, hello. 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 Hello, hello. It's so nice to have you here. How are you doing? Yes, I am very excited. I'm good to be here. I know, I know. Okay, and tell me, what's your name? Okay. Yeah. Yes, my name is Sebastian. I am very excited to be here. I am 20 years old. I am studying dentistry. My hobbies are play music and mix music. I am a DJ. So, yes. Wow, so we have a DJ here. Interesting. And how did you learn that, Sebastian? Yes, can you repeat, please? Yeah, how did you learn that? How did you learn
those things, no, being a DJ. How did you learn? Oh, okay. One day I wanted to play music. So I download a program in my computer. So I learned so that way. So for example, I can mix music. So for example, okay. I start to mix music 2 years ago. Yes. I have mix. All day. Okay, sounds good. Very interesting what you do. So a DJ. Okay, so is it hard to be a DJ? Is it difficult to choose It depends on the person. For example, for me, it's no easy, no hard. It's all right. Okay. Ni fácil ni difícil. Okay, it's not, yeah, we can say, let's just say it's not easy, it's not difficult either. Yes, it's not easy, not difficult. All right, okay, very interesting. And you're from Peru, right? Yes, I am from Peru. I live in Surco. Surco, yeah, I know Surco. Something that I like from Surco is that there are a lot of parks. I don't know if there are still some beautiful parks, but I remember long time ago, there were beautiful parks. And now, how is it? Yes, in Surco, there are a lot of parks. There are a lot of trees. For example, here I have a park. So there are a lot of trees. Nice. So you live in front of a park. Yes, I live in front of park. Nice, that's good. That's nice. Perfect. All right, guys. So he's Sebastian from Peru and he's a DJ. Well, he likes to make music in his free time. Okay, thank you so much, Sebastian. Sebastian is going to help me today with a class. Okay, today we have simple past. So it's not difficult. I'm going to help you. Les voy a ayudar, chicos. Y Sebastián me va a ayudar también a llevar la clase, leyendo algunas lecturas, practicando un poquito de conversación, un poquito de fluidez, pronunciación, vocabulario. Okay? Él nos va a acompañar in today's class, en la clase de hoy. All right? Yes. So, vamos a ver quiénes se van uniendo. Hello, Cynthia. Hey, how are you doing? Yes, hello, hello. Bienvenidos a los que se van uniendo, chicos. Vamos a empezar con la clase, ¿ok? Let's get started, ¿ok? Sebastián, are you ready to start? Yes, I am ready. Nice, excellent. So, let's see. Vamos a comenzar. Let's start. Just give me a second para compartir el material to share. The PowerPoint presentation. Okay. Let's see. Okay. All right. So here we are. Okay. Sebastian, can you hear me well? ¿Me puedes oír bien? Yes. 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 You sure? Yes. Yes. Okay, guys, let's see, aquí en el chat, yes, okay, all right, okay, sí, también me pueden escuchar bien, es necesario que me confirmen para poder seguir. Okay, guys, well, algo corto, breve, las clases son los martes, jueves, sábados y domingos a las 6:30 hora peruana. Miss, soy estudiante nuevo, quiero aprender inglés de cero, recibo a diario esas preguntas, esos comentarios, ya estamos en la clase 30. So, mis clases quedan grabadas en mi canal de YouTube o en mi página de Facebook. Puedes ir a la sección videos y puedes ver los en vivos desde clase 1, from class number 1 to hasta esta clase que también va a quedar grabada. So, chicos, ahí tienen todos los materiales para que ustedes puedan aprender inglés, ¿ok? Y si gustan estar aquí en Zoom, como Sebastián, Yamil, Yolanda,
It was Tommy, no todos mis estudiantes que han estado aquí en Zoom, solo me escriben al inbox, ok, Harumi, te sigo en las cuatro redes, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, y te mando el enlace Zoom de inmediato. Siempre me faltan estudiantes para estar aquí, participen. So, chicos, nada más me mandan un mensajito que ya me siguen y listo. Ok, so let's start, ok. Let's start. Vamos a empezar. Let's see. Just give me a second. Okay. Harumi, ¿cuál es el tema? Well, today vamos a ver un poco de casual dialogues. Okay? Casual dialogues. Un poquito de diálogos. Okay? Cortitos. No te voy a presentar diálogos extensos. Cortitos porque estamos aprendiendo de a poco. ¿Pero sobre qué? ¿Cuál es mi enfoque con estos casual dialogues? A ver, Sebastián, help me read the purpose. ¿Cuál es el propósito? What is the purpose? Okay, to practice the simple past tense. Yes, to practice the simple past tense. Thank you, Sebastián. So, nuestro enfoque es tiempo pasado. Pero Harumi, el tiempo pasado es amplio. There are many verbs. Hay muchos verbos en pasado, ¿no? There are many verbs. So, nuestro enfoque de hoy va a ser el tiempo pasado, pero solo de dos verbos. Dos. Y son muy conocidos. Y son los más sencillitos. Y lo vamos a ver dentro de un ratito. But first, Sebastián, quiero preguntarte. I want to ask you something. Un aproximado. How many verbs do you know? How many? I know. In past. ¿Cuántos verbos en pasado conoces? In past. Okay. 20? No. 50. 50. Okay. So you can say, yo conozco, yo, o yo sé más o menos 50 verbos, miss. ¿Cómo digo más o menos? About, ¿no? Algo de un aproximado. Okay. A ver, Sebastián, en English. I know about 50 verbs. Yes, excellent. I know about 50 verbs, ¿no? Harun, excellent. Okay, that's good. Very good, quite good, excellent. Bastante bueno. 50 verbs, así bien aprendiditos, ¿no? In past, excellent. El día de hoy vamos a aprender solo dos. Only two. Y son los más conocidos. Son los más básicos. ¿Alguna idea? Any idea, guys? Any idea, Sebastian? ¿Cuáles son estos dos verbos que vamos a aprender en pasado? Any idea? Was and were. Yeah. Ok, Sebastian. Very good. Rapidito, pues, Sebastian. Miss, was and were. Yes, Sebastian. Así es. El día de hoy vamos a aprender was and were. Esos dos verbos, que significa ser, estar, solo que está en pasado. ¿Ok? Pero antes que nada, quiero iniciar con unas pequeñas preguntas. El maestro siempre te va a preguntar cuando estés en una clase, ¿y cómo estuvo tu día? ¿No? ¿Y estuviste ocupado? ¿No? Cosas por el estilo, porque ya pasó en la mañana, en la tarde, ¿no? Ya pasaron. Y para ello el maestro usa was, were, ¿no? Así que ya puedo preguntarte ahora con was, were. Así que la número uno dice, how was your day? ¿Ok? ¿Cómo estuvo tu día? A mí me encanta preguntar personalmente, antes de iniciar mis clases, empiezo con mis estudiantes, hey, hi, hello, how are you today? How are you doing? Are you okay? Yes, miss, I'm okay. Good. How was your day? Para que me empiece a contar un poco cómo fue su día. ¿Ok? E inicie la conversación, you know? Y después pasamos a la clase, por supuesto. Así que, Sebastián, tell me. Today is Saturday. So, yeah. How was your day? Okay, my day was very happy because I visit to my uncle. Yes. Oh. Nice. All right. And your uncle lives in your same neighborhood? No. My uncle lives in Callao. So.
So, you went to Callao? ¿Te fuiste hasta Callao? Yes. Oh my God. Okay. I suppose that is your favorite uncle, no? Yes. She is my favorite uncle. Yes. Okay. And what's the name of your uncle? It's Rosa. Oh, okay. So it's not uncle, it's aunt, tía. Ay, sorry. Aunt. Yeah, don't worry. Aunt, yes. Yes. Aunt, right? Yes. Aunt, tía, right? Okay, excellent. So repeat once again, Sebastian. Tía en inglés se dice? Aunt. Uh-huh. Listen to me. Aunt. Aunt. Uh-huh. Yes, excellent. Muchas veces pareciera, ¿no?, que se leería o se pronunciaría como aunt. My aunt, ¿no? Mi tía, pero de hecho es aunt. La U casi casi como que se junta con la A y hace una sola vocal, ¿no? Aunt. Okay? Excellent. Okay, Sebastian, so you went to Callao. Te fuiste a Callao. Good. All right. And everything okay? Everything was okay in the morning, in the afternoon? Yes. It was okay. Everything. Nice. Okay. So you see, guys, Sebastian me está contando sobre su día. Miss, I went to Callao. My day was good. Fue muy bueno, ¿no? I went to visit my aunt, ¿no? Excellent. Let's see, guys. ¿Qué tal ustedes? How about you? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Let's see. Oh, Sol Ragnos dice, it was very hard, ¿no? Estuvo muy, de repente, muy pesado, ¿no? It was very hard, a hard day, ¿no? Sí, pasa. Días difíciles, ¿no? Hard day. Patrick nos dice, I work in my home. Oh, you say, I work at home. At home. Okay, Patrick? I work at home. Okay? Yes. Okay, excellent, guys. Carla, my day was very good, miss. Excellent. Okay, guys, good. Entonces, estas son preguntas que siempre, ¿no?, te lo van a hacer porque es como para abrir la conversación en una clase. Okay, so let's see. Vamos a colocar aquí, here. Oh, ya está, number two. Sebastián, question number two. Were you busy in the morning? Yes, approximately at 11 a.m. I create a new mix. So in that moment, I was busy. Okay. Sebastián nos dice que él estuvo ocupado más o menos a las 11 de la mañana. Sebastián, hace un ratito vimos cómo decir alrededor, más o menos. About. Entonces, ¿cómo digo? Estuve ocupado alrededor de las 11 de la mañana. I was busy, yes? Busy about 11 a.m. Yeah, I was busy, right? I was busy at about, ¿no? 11 a.m., ¿no? Estaba ocupado alrededor, más o menos, Harumi, de las 11, ¿no? Casi por ahí. So, cuando no estamos seguros, when we are not sure, podemos utilizar esta palabra, about, para decir aproximaciones. Okay? Yes, very good. Okay, Sebastian, excellent. So, at 11 a.m., you were at home? No, at 11 a.m., I was creating a new mix. Oh, but at home or in Callao? No, so in my own house. Okay, all right. Excellent. Let's see. Very good, Sebastian. ¿Qué tal ustedes, chicos? La pregunta dos. Were you busy in the morning?
¿Estuvieron ocupados en la mañana? Were you busy in the morning? Let's see. La Bibia nos dice, my day was very busy, Harumi. Okay, un día muy ocupado, ¿no? Excellent. All right. Okay. Okay, Hamilton. Yes, nos dice, gracias por las clases. Thanks a lot, Hamilton. Okay, excellent. Very good, guys. Entonces, recuerden que esta frase o esta palabra about nos va a servir para decir una aproximación. Cuando no estamos seguros de qué hora fue o qué hora hice esto, a qué hora llegué, vamos a utilizar el about. Yo sé que significa sobre en algunos otros casos, pero recuerden que el inglés es tan magnífico que una palabra significa un montón de cosas, ¿no? Hasta puede ser verbo sustantivo. Así es el inglés. So, I was busy at about 11 a.m. Okay? Okay, antes de pasar a la siguiente diapositiva, Sebastián, how do you say tía in English? Aunt. Excellent, I like your pronunciation. Excellent. ¿Y cómo digo alrededor, más o menos, aproximadamente de las 11? At about. Yes, excellent. You got it. Ya la tienes. You got it. Excellent. Okay, guys. Very good. So, let's continue, all right? Excellent. Vamos a continuar entonces. Esto fue un poquito de speaking a lo corto para utilizar el was. Yo estaba o yo no estaba ocupado, ¿ok? Entonces ya saben de qué vamos a hablar. Sebastián, es más, ya lo dijo. Harumi, hoy vamos a hablar de was and where. Was and where. ¿Ok? Excellent. Recuerden, chicos, en Sebastián, que was trabaja con estos cuatro sujetos. Please, don't forget, ¿ok? Was trabaja con I, he, she, it. ¿Ok? Sebastián, ayúdame. Vas a leer, you're gonna read, cada sujeto con was. Ok. I was, he was, she was, and it was. All right. It was, right? Excellent. Por ende, los sujetos que quedan, we, you, they, trabajan con where. Okay? Sebastián, help me read we were. ¿Qué más? We were, you were, and they were. Excellent. Un británico lo diría were. No? We were. You were. They were. Algo por ahí no mencionan la R. Ellos prácticamente usan mucho este sonido que es la schwa. Por eso no suena la R. Pero aquí estamos con inglés americano. So, excellent, Sebastián. We were. Aquí sí se pronuncia la R. We were. You were. They were. ¿Ok? Aunque no estaría nada mal aprender otro acento. Sofisticado, el acento británico, por supuesto. Pero bueno, eso depende de ti. It's up to you. Puedes aprender muchos acentos. ¿Ok? Eso es muy bueno. Mientras más variedad, mejor. Ok, Sebastián, si was and were es el verbo ser, estar en pasado, yo estaba, yo era, ¿no? Él era, él estaba, ella era, ella estaba, eso era, eso estaba, ¿no? Nosotros éramos, nosotros estábamos, tú eres, tú estabas, ellos eran, ellos eran, ellos eran, ellos estaban, ¿no? Sebastián, vamos a empezar con unos ejemplos cortos. ¿Cómo digo yo estaba en casa? I was at home. Excellent, Sebastián. Es que todas las veces me dicen, la gran mayoría de veces, I was in my home. And I say, ¿en serio? ¿In your home? ¿In your home? No. La preposición que vas a usar es at. ¿Ok? Excelente. Ese es un error muy, muy típico, pero por eso hay que corregirlo. Sebastián nos dice, I was at home. Excellent. En casa. Por favor, no utilizar in home. ¿Ok? No, 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 no. Así que vamos a usar el famoso at home. I was at home. Excelente, Sebastián. Aquí como vamos, yes, Rosmila, Nelson. Yo creo que sí, esto es algo básico que debemos saber. ¿Ok? At home, nada que in home,
in the home, in my home, on home, nada, nada, nada. Home, ¿ya? A veces hay preposiciones que van mejor con algunos complementos. No te cuestiones mucho, solo créeme. Okay. All right. Sebastián, how do you say, ¿cómo dices? Él era un actor muy reconocido. O conocido, ¿no? Muy conocido. He was an actor very known. Ok, estás close, cerca, cerca. Recuerda que en inglés los adjetivos van antes. Ok. Ah, yeah, ok. So, he was very, very known actor. Ok, ya, yeah, estás más cerca ahora. He was a well-known actor. Para decir muy conocido, ¿ok? Y justamente recuerdo que sí enseñé este adjetivo hace tiempo en una de mis clases, ¿ok? Decimos well known, ¿ok? Que significa muy conocido, ¿ok? Y actor va después. Siempre es así como en inglés, chicos. El adjetivo siempre va a ir antes. Sebastián, si yo quiero decir... chaqueta azul. Blue jacket. You see, lo ves. Primero va lo que describe el adjetivo, blue jacket. Sebastián, si quiero decir, ella es una excelente actriz. Ella es. Yes. Okay. She is an excellent actress. You see, excellent va primero y luego va actress, ¿ok? Entonces, recordar eso, muy importante en el inglés. Los adjetivos, lo que califica, lo que describe, va antes del sustantivo, ¿ok? So, excellent. Vamos con she, Sebastián. ¿Cómo digo? Ella tenía 8 años. Ok, she was 8 years old. Excellent, right? She was... 8 years old. Harumi, pero tú me has dicho que was y were significa ser, estar. ¿Por qué ahora dices ella tenía? Porque es una excepción, chicos. Es una excepción, ¿ok? Vamos a usar siempre el verbo to be, siempre para edades. Así que un error muy clásico es decir... I have, ¿no? Yo tengo 8 años. I have 8 years old. No. Ok, no. Tenemos que usar verbo to be. Ok, por ejemplo, podemos decir, aquí es más, lo voy a cruzar para que, aquí, esto incorrecto. Ok, lo que vamos a hacer es usar el verbo to be. Si tienes actualmente 8 años, dirás, I am 8 years old. ¿Ok? Y si tenías 8 años, como Sebastián lo hizo, usando was, ¿no? Yo tenía 8 years old. ¿Ok, chicos? Entonces, siempre trato de ayudarlos con errores muy típicos, ¿no? Me adelanto porque... ya sé que suele pasar mucho, así que lo comento aquí en clase en vivo para que tú no te equivoques, ¿ok? So, es la única forma. Olvídate del have, por favor. Olvídate del have, ¿yes? Yes, así como Rose, como las dos Rose. Rose and Rosmila, Nelson, yes. ¿Ok? ¿Ya quedó claro? Entonces voy a volver atrás. Excelente. Sebastián, vamos con Ed, ¿ok? Ed significa eso. Eso estaba difícil. It was difficult. Excellent, yes. It was difficult, right? O algunas veces podemos decir un sinónimo para difficult, Sebastián. Hard. Hard, yeah. ¿No? Suena como que más nativo. It was hard. It was difficult. Excellent, Sebastián. ¿Ok? Y así puedes ir formando tus oraciones cortitas con was.
Ahora vámonos para el lado de where. Sebastián, como digo, éramos felices. We were happy. Yes, excellent, ¿no? We were happy, ¿no? Ya no lo somos. We were happy, excellent. Como digo, tú estabas, a ver si me ocurre, tú estabas enojado conmigo. You were hungry with me. Ajá, hungry, hambriento, hungry, yeah. Angry, right? Angry. Yes, Sebastián, angry with me. Tú estabas enojado, molesto conmigo. You were angry with me. Yes. ¿Ok? Estamos creando ejemplos, chicos. Solo ejemplos cortitos con was, were. Que son los dos verbos en pasado más sencillitos. El resto, ya necesitas más memoria porque son muchos verbos. There are a lot of verbs in past. Muchos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los más sencillitos. Was, were. Sebastián, el último, con day. Ellos estaban nerviosos. They were nervous. Ok, tienes la palabra. La pronunciación es nervous. Nervous. Ah, Sebastián, yes. Loco, ¿no? Bien loco el inglés. Yes. Nervous. Sebastián, say it one more time. Ellos estaban nerviosos. They were nervous. 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 Ajá, la segunda. Yes. Excellent. ¿Ok? Ya está. So, chicos, básicamente estamos creando ejemplos con was, were. ¿Qué significa was, were, Sebastián? Estábamos. Claro. Ser, estar, ¿no? Ser, estar. Claro, su forma original, ser, estar. Y de allí hay que conjugar. Yo estaba, yo era, hay que conjugar. We have to conjugate, ¿no? Pero su significado original es ser, estar. ¿Ok? Yes. Ok, excellent. So, let's see, guys, how are you doing here in the chat? ¿Cómo vamos? Excelente, yes. Ajá, muy bien. Estamos practicando desde lo más sencillito, porque ahora vienen las conversaciones, donde van a ver ustedes el uso de was y were, en pequeñas conversaciones, ¿ok? So let's see, vamos a borrar lo que ya hicimos, solo como ejemplo nada más era. Por cierto, Sebastián, was y were es en afirmativo, in affirmative. Para hacer el negativo, wasn't and weren't. Yes, that's good. Yes. Vamos a colocarlo acá. Wasn't, right? Yes, wasn't. Excellent. Y el negativo de were, entonces será, como lo dijiste, weren't. That's it, no more. ¿Ok? Les recomiendo muchísimo usar las contracciones, como Sebastián lo dijo así rapidísimo. Wasn't, weren't. Puedes usar el was not. Y el were not. Está bien. Pero quizás para hablar no te ayude tanto a la fluidez. Así que usa contractions. ¿Ok? Yes. Ok. Entonces, ya que quedó aclarado, let's continue. ¿Ok? Let's see. Ok, Sebastián. Se presenta nuestra primera conversación. Look at the picture. Only the picture. No leas todavía. Only the picture. ¿Qué puedes ver? What can you see? They are angry. Yeah, they are angry, right? Yes, they are angry. ¿Y qué relación pueden tener? Friends? Relationship. They have a relationship, right? Claro, ¿quién más te va a pedir tantas explicaciones? El amigo, ¿no? Ok, so they are a couple, ¿no? Somos una pareja, so vamos a leer qué pasa con esta pareja. Ok, Sebastián, vas a ser the boyfriend y yo voy a ser woman, ¿ok? La chica, ¿no? De esta conversación, ¿ok?
Okay, Sebastián. Hay que fluir. One, two, three. Where were you last night? I was at work. Really? I was at the shop. You weren't there. Yes, I was there. You were? Really? I was there. Okay, Sebastián. Very good. Cuando alguien te interroga mucho, ¿no? Si estabas o no estabas allí. No te creen. Okay, excellent, Sebastián. So, ahora vamos a cambiar de rol. Ahora yo hago the boyfriend and you the woman. Okay? Okay. Se supone que estoy molesto. So, where were you last night? I was at her at work. Really? I was at your shop. You weren't there. Yes, I was there. You were? Really? I was there. Okay. Excellent. Muy bien. Ahora vamos a intentar, para los que Fabricio nos dice, the toxic. Ok, suele pasar. Recuerden que mis conversaciones aquí en vivo son casos de la vida real, okay. Basados en experiencias reales, que a todo el mundo le ha pasado alguna vez. So, ¿qué está diciendo Sebastián en la primera línea donde dice boyfriend, el enamorado? ¿Qué dice? In Spanish, sorry, in Spanish. Sebastián? Yes, I, sorry. Okay, ¿dónde estabas anoche? Yes, ¿dónde estabas anoche? Right? ¿Y qué le responde la chica? Estaba en el trabajo. Correct, estaba en el trabajo. ¿Y qué le responde su enamorado? ¿En serio? ¿Tú estabas en tu tienda? ¿No estabas ahí? Yes, ¿no? ¿En serio? ¿Really? Yo estaba en tu tienda, o sea, donde trabaja ella. Tú no estabas allí. Excelente. ¿Y qué dice la chica? Sí, yo estaba ahí. Yes. ¿Y qué dice el boyfriend? ¿Tú estabas? Uh-huh. ¿Y qué dice la última línea de la chica? ¿En serio? Bueno, en serio, yo estaba ahí. Ajá, yes. Tratando de convencerlo, ¿no? Yes. Ok, so, como ves, hay uso de was y were. Verbo ser, estar. Ok, lo que vamos a hacer ahora es, voy a recalcar algo muy importante. Vamos a ver esta línea de the woman. I was at work. Es que muchas veces también me dicen, cuando les digo, chicos, ¿cómo dicen? Y yo estaba en mi trabajo. Y me dicen, I was in my job. Lo voy a poner, es más, lo voy a poner. ¿Okay? Vamos a colocarlo aquí para ver cuál es la diferencia entre job y work. ¿Okay? Porque esto es muy importante. Me ha pasado, así que necesito recalcarlo. I was in my job. Sebastián, cuando digo job, ¿qué entiendes por job? A subject. Job es sustantivo, noun, ¿no? Noun. And work is a verb. Claro, work is a verb, es un verbo, pero también es sustantivo. Es por eso que a veces surge la confusión. ¿Cómo digo? I was at work. Or I was in my job. Si los dos significan trabajo, sustantivo. Bueno, vamos a aclarar, ¿ok? Job es empleo. Es la posición, empleo, nada más. Sebastián, ¿cómo digo? Tengo un trabajo, o sea, tengo un empleo. I have a job. Excellent. I have a job. Pero si me refiero al ambiente, ¿no? El ambiente de trabajo. O, vamos, en este caso se refiere al ambiente de trabajo. Yo estoy en el trabajo, o sea, en el ambiente. No puedo decir job. No puedo decir I was in my job, porque job es empleo, netamente empleo. ¿Ok? Entonces digo I was at work. Estaba en el trabajo, at work, ¿no? En el lugar,
en el lugar. A eso hace referencia en work. Okay, yes, Sebastián. Okay, yes. Okay. Ahora también tiene otro uso work. Cuando digo quehaceres, cuando tengo muchos quehaceres. Sebastián, ¿cómo digo tengo mucho trabajo? I have a lot of work. Yeah, I have a lot of work. A lot, yes, a lot of work. Claro. Por eso no está bien decir I have a lot of job. Job es trabajo, Harumi. Tengo mucho trabajo. I have a lot of job. Y yo me quedo como, ok, job, pero job, are you serious? ¿En serio? Job es empleo, come on, empleo, nada más. Cuando te refieres al lugar de trabajo o a qué hacer es, o sea, mucho que hacer, dices work. ¿Ok? Yes. Y obviamente también significa trabajar, también es verbo. Okay, so you see, interesting, right? Yes, excellent, very good. Okay, let's see here in the chat. Yes, Fabrizio, una muy buena forma. I've got a job, excellent. Okay, Edith nos dice, I get it, miss, ya lo entendí, excelente. Yes, Rosmila, I have a lot of work. Tengo mucho que hacer, mucho trabajo. I have a lot of work. Estoy en el trabajo. Sorry, te llamo después. I'm at work. Job solo es empleo. ¿Ok? Ya está. ¿Ok? Ok, so let's see. Vamos a, entonces, a deshacer esto. Ya hemos aclarado. Y ahora nos vamos a la siguiente conversación. Next conversation. Ok, esto también es un caso de la vida real. So, Sebastián, vamos primero a ver la imagen. What can you see in the picture? Okay, they are friends. Mm-hmm. Okay. Maybe. And yeah. They are happy. Yeah, they look happy, right? And what are they doing? They are talking. Uh-huh. Sebastián, talking. 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 Ajá. Yes, la L no suena. A ver, one more time. Say it one more time. What are they doing? ¿Qué están haciendo? They're talking. Ah, yes. They are talking. Excellent. Algunas veces hay letras silenciosas. Talking es una de ellas, donde se escribe con L, pero no se pronuncia la L. They are talking, they are friends, yeah. Okay, bien, so let's read. Okay, Sebastian, aquí tenemos a George and Peter. Who do you want to be, Sebastian? George or Petey? Or Peter, sorry. George, all right. So, go ahead, empecemos. How was the movie? It was really good. Was it scary? Yes, it was really scary. Nice. Was Anne scared? Yes, she was very scared. I suppose you had her. Yes, man. Our plan was perfect. So, ¿de qué trató la conversación, Sebastián? Can I say in Spanish? Yes, for sure. Claro que sí. Okay. Están hablando de una película. ¿Cómo se llama la película? Y le preguntan acerca de que si fue, o sea, de terror. Y le preguntan de, creo que una chica, la chica se llama Anne, creo. Que le preguntaron si también estuvo, o sea, tuvo miedo o algo así. Y dijo, sí, estuvo con miedo. The verb, how, I don't know what that's mean. This is abrazar. Ah, ok. Entonces... George le dice a Peter, yo supongo que la abrazaste, y dices, oh, le dice, sí, nuestro plan fue perfecto. Yes. ¿Quién no ha llevado a alguien al cine, no? Y nos hacen ver esas películas de miedo, especialmente a nosotras. Y con ese pretexto, por ahí, la manito. El brazo, ¿no? Yes, of course. Eso es la vida real, por supuesto. Excellent. Very good, Sebastián.
Vamos a practicarla una vez más. Ahora tú eres Peter and I'm George, ¿ok? Ok, I'm George, ¿no? Ok. How was the movie? It was really good. Was it scary? Yes, it was really scary. Nice. Was I scared? Yes, she was very scared. I suppose you hugged her. Yeah, man, our plan was perfect. Excellent, excellent. So, ahora vamos a leer línea por línea, ¿ok? Voy a leer lo de George. Sebastián, me ayudas con la línea de Peter in Spanish, ¿ok? Bien. ¿Cómo estuvo la película? Estuvo muy buena. Was it scary? Era así, aterrora. In Spanish, ¿era aterradora? Sí, fue muy aterradora. ¡Genial! ¿Estaba Anne asustada? Sí, ella estuvo muy asustada. Yo supongo que la abrazaste. Oh, sí, sí, amigos, sí, sí, hombre. Nuestro plan fue perfecto. Correct. Yes. Excelente. So you see, aquí también vemos el uso del was. Ella estaba asustada. ¿Estaba ella asustada? También en preguntas, ¿no? Excelente. Entonces, chicos, otra conversación pequeña con was, where. Todo el verbo ser, estar en pasado. Okay? Let's see here in the chat. Vamos a ver. Yes, Fabrizio, they are talking about a scary movie. Yes. Uh-huh. They were talking about Peter's date in the movie. Yeah, Iván. Excellent. Good. Very good. Okay, guys. Bien, creo que la conversación es bastante comprensible, right? Ya que hay muchas frases como tú puedes practicar tu inglés, ¿ok? Excelente. So, vamos con la última. Let's see the last one. Ok, Sebastián. Aquí hay dos personas, Jack and Paula. I suppose you want to be Jack, right? Yes. Ok, but first of all, what can you see in the picture? The girl is happy. She's talking with her friend. Okay, yeah. Are they teachers? No, they are students. Yeah, right? They are students. Mm-hmm. Okay, vamos ahora sí a la conversación. Okay, Sebastián, you're Jack and I'm Paula. Go. Okay. How was the test? It was really hard. How long was it? There were about 20 problems. What was your score? It wasn't great, but it wasn't bad either. Okay, excellent. ¿A quién no le ha pasado que te preguntan por la nota y no quieres decir tu nota? No fue mal, ni fue bueno, ¿no? O sea, ni uno ni lo otro, allí. Okay, so now let's practice it, Sebastián. Ahora tú eres Paula and I'm Jack, okay? Okay. You start? Oh, yes, I start. How was the test? It was really hard. How long was it? There were about 20 problems. What was your score? It wasn't great, but it wasn't bad either. Yes, perfect. Thank you, Sebastián. Ahora vamos a recalcar una palabrita que quizás algunos no lo conocen. Either. Okay, yes. ¿Qué significa esto? Significa tampoco. Harumi, ¿cómo digo? No fue bueno, pero tampoco malo. Aquí dice tampoco, ahí está. Está encerrado. It wasn't great. No fue bueno, no fue genial. O sea, el examen no me fue bien, mejor dicho. Pero tampoco me fue mal. But it wasn't bad either. ¿Ok? Usualmente lo colocamos al final. Ok, Sebastián, practiquemos con esta nueva palabra. ¿Cómo digo en inglés?
A ver, vamos a aprender, vamos a decir esta oración para que uses eater. No fue emocionante, pero tampoco fue, no fue interesante, pero tampoco fue aburrido. It wasn't interesting, but it wasn't boring either. It wasn't interesting, but it wasn't boring either. Okay. Interesting. One more time. Okay. It wasn't interesting, but it wasn't boring. Boring. Boring, con ing. Boring either. Yes, either, ¿no? Ni lo otro, ni lo otro, ¿no? Ni esto, ni lo otro, ¿no? Excellent. Una más. Oh, antes de pasar al otro ejemplo. How do you say interesante in English, Sebastián? Interesting. 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 Yes. Interesting. Excelente. Ok, vamos con un ejemplo más para usar esta palabra, que es parte de vocabulario. Me parece importante, por eso la subrayé. Eater. How do you say, a ver, chicos, no se olviden de compartir. A veces me inmiscuyo tanto en la clase que me olvido de pedirles que me ayuden a compartir. Ok, guys, no se olviden de ayudarme a compartir para que más personas puedan ser parte de las clases gratuitas los martes, jueves, sábados y domingos. Ok, Sebastián, how do you say, como dices, no es bueno, pero tampoco malo. It wasn't good, but it wasn't bad either. Okay, no fue bueno, pero tampoco fue malo. Excellent. It wasn't good, but it wasn't bad either. Excellent. Okay, very good. Entonces, creo que ya quedó practicada esta palabra. Yes, okay, excellent. Lo están haciendo muy bien, chicos, aquí en el chat. Interesting, claro. La pronunciación, interesting. Ahora vamos con otra palabra que me pasa muy a menudo. ¿Cómo digo nota, no? ¿Y cuál fue tu nota, no? ¿Cuánta nota obtuviste? A veces me dicen great, great. De hecho, es mejor decir, Sebastián, ¿cómo digo nota? Score. Score, yes, score. ¿Ok? O hasta a veces me dicen, what was your note, no? Y yo me quedo como que... Are you kidding me? Note no es nota. Okay. Score sí es tu nota, tu puntaje, ¿no? Note o notes es apuntes. Si te digo, Sebastián, take notes. Toma apunte, ¿no? Toma notas, take notes. Pero en ese sentido. Cuando hablamos de puntaje es score. Score. ¿No? Be careful, guys. Estamos viendo los errores típicos también para que no se cometa. Bien, chicos. Sebastián, ¿te recuerdas del famoso about? Yes, aproximadamente. Yes, exacto. Cuando queremos aproximar, decimos there were, había 20 problemas. ¿Había qué, Sebastián? They were about. Yes, there were es había. Mm-hmm. About, ¿qué significaría? Aproximadamente. Yes, ¿no? Aproximadamente cerca de, ¿no? 20 problemas. Una vez más, estamos viendo que nos está siendo necesario usar esta palabra about para, ¿no? Dar aproximaciones. Okay, yes, very good, guys. Okay, excellent, very good. What's a good job, Sebastian? Excellent. ¿Qué hemos aprendido hoy, Sebastian? In conclusion, simple past tense. Simple past. Pero todo el panorama del simple past? No, was, were, wasn't, weren't, and either. Correct, yes. Y algo de vocabulario también hemos aprendido, right? Okay, excellent. So let's see, Sebastian.
Vamos a con unas preguntas rapiditas, así, ping pong, pregunto, respondes, ¿ok? Es como un resumen, así, un wrap-up. Vamos a hacer un resumen rapidito para ver lo que hemos aprendido el día de hoy. Sebastián, a ver, primera pregunta, first question, ¿ok? How do you say yo estaba en casa? I was at home. Good. How do you say ella estaba en el trabajo? She was a job. Y... At work. Ajá, yes. Repeat, please. Ella estaba en el trabajo. He was at work. Excellent. Ahora sí. How do you say, Sebastián? Let's see. Tengo, aproximadamente tengo 6 soles. I have at about 6 soles. Oh, I have about 6 soles, ¿no? Have about. Yes. About, ¿no? Para aproximaciones. Excelente. Good. Very good, guys. Aquí también están escribiendo. Excellent, Liz, Rose, la otra Rose, because they are sisters. Excellent. Good. Vamos con la siguiente pregunta, Sebastián. Let's see. How do you say in English? Okay. Tu nota fue 20. Your score was 20. Excelente. Ajá, excelente. Ahora, noto que dijiste 20. That's good, that's good. Si gustas, no, that's good, está perfecto. Si gustas, también puedes decir 20. 20, te comes la segunda T, ¿no? Así somos, así es el acento, el inglés americano, ¿no? La T a veces ya no se pronuncia, ¿no? 20, ¿ok? 20, that's okay, también. Good. Siguiente pregunta. Next question. Vamos con una pregunta. Una pregunta en inglés. Okay. Tú la pasas al inglés en forma de pregunta. Let's see. How do you say? ¿Estaba ella ocupada? Was she busy? Okay. It's correct, pero solo la pronunciación. Ocupada. Busy. Busy. Was she? Busy. Ok, yes, say it one more time. Una vez más. Was she busy? Excellent. Ya quedó. Was she busy? Excellent. How do you say? How do you say reconocido? Actor reconocido, actriz reconocida. Recognize. Yes, I don't know this. Oh, recognize es el verbo reconocer. Okay. Pero reconocido es como, ok, pongámoslo como muy conocido, ¿no? Okay. Can you repeat the question, please? Yes. How do you say, ¿era él un actor reconocido? Okay. He was very known actor. Okay, he was or was he? His question was he It's a question. very Was he a very known actor? well known? Well known. Was he a well known actor? Yes, no, very good. Los adjetivos siempre van antes que los sustantivos, ¿no? Claro que sí. Okay, very good, Sebastián. Now, let's see. Hemos practicado casi todo lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué más hemos aprendido? A ver, a ver, a ver. No, básicamente eso. El resto fue puros ejemplos, ¿no? Contexto. Okay. Very good, guys. So, let's see. Sebastián, how do you feel? ¿Cómo te sentiste? I was feeling very good. Nice. I could remember the simple past.
tense. Claro, siempre se recuerda algo, ¿cierto? Y se aprende cosas. Yes. Association, especially. Yeah, for sure. Yes, yes. All right. So let's see. Sebastian, tell me. Si te preguntara, what was the weather like in the morning? What was the weather like in the morning? The weather was sunny. Yes, sunny. Okay, yeah, the day was sunny, ¿no? O en vez de decir the weather, puedes usar it, ¿no? Para ya no repetir el mismo. It was sunny. Excellent, suena mucho mejor. It was sunny, ¿no? ¿Cómo estuvo el clima, no? Le pregunté a Sebastián. What was the weather like? ¿No? Y Sebastián me dijo, it was sunny. Excelente, very good. Usando it was where. All right, Sebastián. So, thanks a lot for being here. I really appreciate all your participation. Oh, thank you. You were a good student. You were a good student. Yes, thank you. Okay, Sebastián, very good. So, guys, los veo cuando? Tomorrow. Mañana es domingo, right? Sunday. So, también hay en vivo, pero por YouTube. A las 6:30. No me abandones, no me dejes sola en YouTube. Así que te espero a las 6:30 hora peruana. Mañana por YouTube vamos a hacer la continuación por YouTube. Okay? So thanks a lot, Sebastián. Thanks a lot for being here. And I hope to see you next time. Yeah. All right, Sebastián. So bye-bye. Take care, Sebastián. Bye. Okay, guys, so fue Sebastián, que fue Sebastián, que nos apoyó aquí en la clase número 30, okay, para ayudarnos a aprender la lección was, where, ¿no? El simple past, solo que hoy vimos dos verbos nada más, was, where, que son verbos en pasado. Hay muchísimos más, pero lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos viendo más contexto. ¿Ok? No se olviden el vocabulario nuevo que hemos aprendido. No se olviden cuáles son los errores que hemos ya corregido. ¿Ok? Es muy importante para que cuando hables no cometas estos mismos errores, que son comunes. Son muy comunes. Es por eso que me adelanto, ¿no? Me adelanto a lo que tú puedas preguntarme y por eso hago ese paréntesis en las clases, ¿no? Para recalcar, ¿no? Siempre hago eso. Okay, okay, guys. So, si quieren estar aquí en Zoom conmigo como Sebastián, solo escríbame, mándame un inbox. Okay, Harumi, te sigo en las cuatro redes por YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Y entonces estamos practicando aquí pronunciación, fluidez, te voy corrigiendo, practicamos speaking aquí en Zoom. Okay, chicos, it was a pleasure. Fue un placer, como siempre, estar aquí contigo, enseñarte nuevas cosas. Me emociono cuando hay muchos que están participando en el chat. So, thanks a lot, thanks a bunch. Los espero mañana, ok, a las 6:30 hora peruana, pero por YouTube, ok. Mañana vamos a practicar un poquito más con ejercicios, como siempre lo hacemos los domingos, ok. So, yes, así es. El link, chicos, está en la descripción de este video. Es el único link donde vas a encontrar mi canal de YouTube, mi Instagram, donde subo videos también de un minuto, ¿no? También TikTok, mi grupo de Telegram. Hoy me toca practicar con ellos a las 9:30, speaking, con chat de voz. Así es. Y por Instagram, todos los viernes, como ayer, a las 7, también hubo en vivo para practicar speaking. Así que te brindo muchas formas gratuitas para que puedas practicar inglés. Si eres nuevo, como lo dije al inicio, puedes ir a mi canal de YouTube para que puedas ver desde la clase número 1 en orden y te acoples a mi metodología, a las clases. Solo dale clic al link de arriba y vas a encontrar todas mis redes y lo que necesitas. Thanks a lot. Bye bye. I hope to see you tomorrow. Espero verlos mañana. Ok. So take care y muchísimas gracias porque ya somos 7,000, más de 7,000. Thanks a lot, guys. Y sigamos creciendo. Bye bye. Take care.